Este libro se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Y este libro se llama Concilio Vaticano II. Estos libros están totalmente accesibles a través de Internet. Y aquí está la síntesis de lo que yo voy a explicar, que ustedes pueden tener acceso a él. Y voy a partir diciendo que ustedes, todos nosotros en la misa, rezamos el credo. Y decimos, creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces, ¿qué decimos cuando planteamos que creemos en la Iglesia Católica? En primer lugar, la Iglesia Católica está fundada en Jesús. Nosotros creemos en la Iglesia Católica Santa, Católica y Apostólica. Y es la única Iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una Santa, Católica y Apostólica. Y estos cuatro atributos, Santa, una, Católica y Apostólica, son inseparables. Indican rasgo esencial de la Iglesia, rasgo esencial de la Iglesia, de su misión. Y la Iglesia, estos atributos, una, santa, católica y apostólica, las tiene no por sí misma, sino que en Cristo, quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica, y es también a quien la llama a ejecutar cada una de estas cualidades. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. La Iglesia Católica a la cual nosotros pertenecemos tiene de más de 2.000 años. Y el Señor dice: cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Y la palabra de Jesucristo, la Biblia, es la que funda la iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener mucha confianza de la promesa del Señor que nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hay que decir también que la Iglesia Católica es una. Es aquella fundada por Jesucristo. A veces se producen divisiones, lamentablemente, y por eso que el mismo Cristo no deja de rogar al Padre en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad. Y por eso dice que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, el deseo de volver a la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamado del Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar pidiendo la unidad en la iglesia. Y para responder adecuadamente a este llamado a la unidad, tenemos que renovarnos. Nosotros siempre tenemos que renovarnos, tenemos que convertirnos de corazón, es decir, llevar una vida más pura según el Evangelio. Porque, escuchen esto, la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. La oración en común, por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, un Tedeum ecuménico, la oración en común porque nos lleva a la conversión, el reconocimiento mutuo, la formación en el ecumenismo, el diálogo y la colaboración. En segundo lugar, la Iglesia es santa. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del Espíritu Santo, para gloria de Dios. La Iglesia es el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Pero al mismo tiempo, la Iglesia Santa está necesitada de purificación. Es santa por la cabeza, Jesucristo.
Pero nosotros, sus miembros, que somos pecadores, como vamos a ver más adelante, necesitamos la purificación de Dios. Y para eso están justamente los sacramentos, de lo cual voy a hablar. Entonces, la iglesia necesita, es santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros ciertamente se alimentan de esta vida, se santifican, pero también nos apartamos de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Es decir, Dios es infinitamente bueno y nos perdona 70 veces 7. Pero la iglesia es santa en virtud de su cabeza, Jesucristo nuestro Señor. La iglesia en la Santísima Virgen María llegó a la perfección sin mancha en alguna. Por eso que decimos que María fue concebida sin pecado. Ella representa lo que nosotros anhelamos, la pureza máxima. Y dice lo siguiente: en cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Es decir, la santidad es un don que proviene de Dios, de Jesucristo, pero también es una tarea que tenemos que lograr siempre cada uno de nosotros. Por eso que siempre tenemos que estar atentos a purificarnos para que nosotros hagamos resplandecer la santidad de Dios. Y por eso que a veces los santos, es una afirmación de la Santa Sede, del Vaticano, que dice, esta persona vivió según los preceptos del Señor de manera heroica y por lo tanto nosotros reconocemos su santidad. Después, vamos ahora a llegar al tema que nos convoca, la Iglesia es católica. ¿Qué significa que la Iglesia sea católica? Y después vamos a ver quién pertenece a la Iglesia Católica. La palabra católica significa universal en el sentido de totalidad, de integridad. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo, Jesús, está la Iglesia Católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Es decir, somos un cuerpo, somos un pueblo de Dios, que tenemos a Jesucristo por cabeza. Lo que implica que ella recibe de Jesucristo la plenitud de los tiempos de la salvación que él ha querido. ¿Y qué implica? En primer lugar, confesión de fe recta y completa. Es decir, una persona que dice, yo soy católico, pero no reza el credo, es decir, no cree, por ejemplo, que Dios es creador. Evidentemente que no está entendiendo bien lo que es católico. No cree que Jesucristo se encarnó. No está entendiendo lo que es el católico. No cree que la Virgen María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. No sabe lo que es el católico. No cree en el misterio de la resurrección. Por ejemplo, un católico no puede decir que no cree en el misterio de la resurrección, es decir, que los muertos resucitan, porque eso forma parte del credo. Y tampoco no es católico quien cree en otro tipo de experiencia, por ejemplo, la reencarnación. Es contradictorio. Nosotros creemos que Jesucristo no, Dios nos crea, Jesucristo nos redime y nos lleva a la salvación y nuestra vocación final es la resurrección, que es estar junto a Dios. En segundo lugar, vida sacramental íntegra. Vida sacramental, es decir, quien vive la Iglesia Católica tiene una vida sacramental. Y el corazón de la vida sacramental comienza cuando somos bautizados, el momento clave es cuando somos bautizados, y después vamos en un crecimiento paulatino, este don del bautismo lo vamos potenciando a través de la comunión. Y después, adulto, lo vamos potenciando en la plenitud de adulto, en la confesión
y se va alimentando en la Eucaristía. Por eso que yo insisto tanto la fundamental importancia de ir a misa, porque nos alimenta y porque es una manera clara de demostrar nuestra catolicidad, nuestra experiencia de Jesucristo. Entonces, confesión de fe recta y completa. Sí, yo profeso el credo. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo nuestro Señor, etcétera, etcétera. Después, la vida sacramental íntegra, es decir, que tiene una vida espiritual en definitiva, una vida espiritual que se alimenta de los sacramentos de Jesucristo, vamos a ver eso que es muy importante, y después que cree en la sucesión apostólica, eso es muy importante. De hecho, cuando se ordena a un sacerdote, cuando se ordena a un obispo, esa mano del que consagra se ha ido dando desde hace 2000 años, y de hecho yo podría rastrear, por ejemplo, de quién me consagró obispo, podría rastrear de dónde viene esa consagración, y es lo que se llama la genealogía episcopal. Y esa genealogía episcopal subsiste en la Iglesia católica. Por eso que es muy importante en la Iglesia, no como un privilegio, para nada, sino que como un don de la unidad, de la santidad y la proyección de la Iglesia católica. La Iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llega sobre los apóstoles y los envía a la misión y les dice que estará con ellos hasta el fin de los tiempos y que las puertas del infierno no va a prevalecer en ella y lo será siempre hasta el día de la parucía. Entonces aquí dice, la iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía, hasta el día que el Señor vuelva. Dios será todo en todo, y evidentemente que ahí esta iglesia peregrina, en este minuto nosotros somos peregrinos, se va a convertir en una iglesia triunfante, que esa es nuestra esperanza. También es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Es decir, la iglesia católica no hace misiones. Ustedes han visto, oye, vamos una semana de misiones. Vamos 4 días a misiones. No, la Iglesia Católica no hace misiones. La Iglesia Católica es misionera. La Iglesia Católica está llamada por su naturaleza a anunciar el Evangelio. Esa es la tarea principal de la Iglesia para que las personas, conociendo a Jesucristo a través de la predicación, crean, creyendo se conviertan, convirtiendo se bauticen y tengan una vida en el Espíritu, una vida de conversión. Por lo tanto, siempre estamos invitados a que más personas adhieran a la Iglesia Católica y que profesen el credo, que recen el Padre Nuestro, que vivan sacramentalmente y que reconozcan a los obispos, al Papa, a los obispos, como sucesores de los apóstoles. Esta iglesia no tiene, como alguien podría pensar, sucursales, por así decirlo. Sucursal de Santiago, sucursal de Concepción, sucursal de New York. No. Es una unidad. Es una unidad que tiene por cabeza al Papa, que es el primus inter pares, y esa unidad se manifiesta en cada lugar que tiene como cabeza visible al obispo. Esta iglesia de Cristo, entonces, está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades de fieles unida a sus pastores. Alguien no puede decir, oye, yo soy católico, pero yo no quiero saber nada del arzobispo, no quiero saber nada del obispo, no quiero saber nada de los curas. No, error, error. La iglesia católica se sustenta por los sucesores de los apóstoles que tienen la finalidad de santificar, lo primero, santificar al pueblo de Dios, la finalidad de enseñar al pueblo de Dios y de gobernar de tal manera que la gracia de Dios llegue a todas las personas. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, recordemos que hay comunidades que
que son muy pobres, en países donde cuesta mucho profesar la fe católica, incluso lugares donde está prohibido, donde hay un obispo, donde se celebra la Eucaristía, está presente la iglesia. Dice, en estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una santa católica y apostólica. Estas iglesias pueden ser diócesis, eparquía, arquidiócesis, pero siempre está bajo la cabeza de un sucesor apostólico, y estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ella y a partir de ella existe la Iglesia Católica, una católica y apostólica. Ahora, ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Es decir, es una invitación que está abierta, y por eso que nosotros hacemos misiones, y el Señor dice que es una tarea que recién comienza. De hecho, el mundo tiene miles de millones de años, millones de años, y la Iglesia Católica lleva 2000 años. Es muy poco, estamos recién empezando. Por eso que tenemos que volver a recuperar ese anhelo evangélico importante de evangelizar y anunciar a Jesucristo. A esta unidad, entonces todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos, incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Es decir, de alguna manera misteriosa, el misterio de la encarnación, es decir, la llegada de Jesucristo, que se hace hombre, Dios se hace hombre, de alguna manera santifica toda la vida. Toda persona ha sido tocada de alguna manera difícil de comprender por el misterio de la encarnación. Entonces, pero no es una incorporación plena, pero sí ya hay una semilla de Dios en cada persona. Y por eso que dice, incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Pero ahora, ¿quién está plenamente incorporado? Está plenamente incorporado a la sociedad, que es la iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan integralmente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Es decir, nosotros, la Iglesia Católica no es el club de los buenos, no es el club de los buenos. La Iglesia Católica es el grupo de personas que cree en Jesucristo. Es el grupo de personas que aceptan íntegramente su constitución, los medios de salvación, que son los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios, y están unidos en una estructura visible a Cristo. Esa estructura visible es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, por medio del sumo pontífice y de los obispos, profesión de la fe, sacramento, gobierno eclesiástico y comunión. Y eso se manifiesta en el servicio. La manera que yo tengo para demostrar la fe es a través del servicio. Por lo tanto, ¿qué significa ser católico? Significa también servir a los demás. La vida sacramental es muy importante. La vida sacramental es muy importante. Y por eso que voy a hacer referencia a los sacramentos. El carácter sagrado y orgánico estructurado de la comunión se actualiza por los sacramentos. Una persona que no va a misa, que no se confiesa, no actualiza su catolicidad y se va entibiando. Se va entibiando.
Y por lo tanto es muy importante volver a la vida sacramental y a las virtudes. Y la incorporación primaria es a través de el bautismo. Quedan destinados por el carácter del culto de la religión cristiana, son regenerados como hijos de Dios, es decir, mueren al pecado y se convierten en hijos adoptivos de Dios, y los lleva a profesar, confesar delante de los hombres la fe que recibieron. Es decir, una persona que ha recibido el bautismo, que comprende lo que significa comenzar a vivir según la gracia de Dios, comenzar a vivir según la experiencia cristiana de estar santificado por la gracia de Dios, eso lo tiene que hacer explícito. Y por el sacramento de la confirmación se enriquece la fuerza del Espíritu Santo y hay una obligación más grande de ser testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras. Es decir, son católicos adultos. Y a propósito les quiero decir que para mí una alegría muy grande que prácticamente todos los fines de semana y a veces durante la semana tengo confirmaciones. Voy a confirmar, que es la primera tarea del obispo, confirmar a las personas en la fe. Y después está la Eucaristía. Esos son los tres sacramentos de iniciación cristiana. La Eucaristía que nos alimenta, que nos hace uno en Cristo. De hecho, cuando uno come, el cuerpo asimila lo que uno come. Cuando uno comulga, el cuerpo de Cristo nos asimila. ¿Y cómo no va a ser lindo saber que en todas partes del mundo, en idiomas distintos, se celebra la misma misa, se leen las mismas lecturas y se comulga el mismo pan, justamente en virtud de la sucesión apostólica? Por eso es tan importante insistir en esto, en la sucesión apostólica. Después, como yo les explicaba, los católicos no somos los buenos, por así decirlo, somos los que necesitamos de la gracia de Dios. Y por eso que hay los sacramentos medicinales. Y los sacramentos medicinales son, en primer lugar, la penitencia, donde se obtiene la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, la ofensa hecha por Él, nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con la Iglesia y colaboramos con la conversión nuestra y de la sociedad. Me da mucho temor que muy pronto no habrán sacerdotes para confesar. Somos cada vez menos. No hay vocaciones sacerdotales, las exigencias son muy grandes, por lo tanto yo los animo a que le pidan al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Pero la experiencia de reconciliación es una experiencia clave en la vida cristiana. Y después, el otro sacramento medicinal es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es, como se decía antiguamente, la extrema unción cuando la persona está inconsciente. El sacramento de la unción es tremendamente importante porque nos dice el texto de Santiago que la tenemos que pedir para que nos alivie y nos salve y nos exhorta también a que nos vinculemos estrechamente a los mismos sufrimientos de Jesucristo, como dice acá, voluntariamente a la pasión y muerte de Jesucristo y contribuir así a este proceso de salvación que se hizo una vez por siempre en Jesucristo, pero sigue vigente en la vida de la iglesia. Y después están los sacramentos de la comunidad. Entonces vimos los sacramentos de iniciación cristiana, vimos los sacramentos medicinales y ahora están los sacramentos para la comunidad. En primer lugar, el matrimonio. Una persona que se dice católica no puede andar dando vueltas hasta los 40, 50 años pensando qué va a hacer. No. El católico tiene clara su vocación. Y esa vocación es el matrimonio o la vida sacerdotal, porque son vocaciones comunitarias en las cuales el Señor, en primer caso, regala hijos a la sociedad y a la iglesia.
donde los educa y los forma. Por eso que es tremendamente importante que volvamos a reconocer que nosotros tenemos una vocación, un llamado de Dios que se manifiesta a través de estos sacramentos para la comunidad, que son el matrimonio, y para santificarse en la vida conyugal, es un camino de santificación, el matrimonio, para procrear, educar a los hijos, y tienen un modo de vivir su vida dentro del cuerpo de Cristo. Y después está el sacramento del orden sagrado, que somos nosotros que hemos sido llamados por Jesucristo para santificar, para enseñar al pueblo de Dios acerca de los misterios cristianos para alimentarlos en la fe. O sea, en este minuto no hay nada más importante que tenga yo que hacer que estar con ustedes a través de estos medios hablándoles del misterio de la iglesia. Por lo tanto, yo los invito a que nos quedemos con esto. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es una comunidad de creyentes que profesa la fe, en Jesucristo, reza el Padre Nuestro y vive según los misterios de Dios. Ahora, porque esto es muy bonito, voy a hacer una pequeña reflexión acerca del pueblo de Dios, acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que somos nosotros, somos un pueblo, una comunidad de creyentes, una comunidad de personas salvadas. El pueblo de Dios tiene características que lo distinguen de otros grupos religiosos, étnico, político o cultural. En primer lugar, es un pueblo que ha sido adquirido por la sangre de Jesucristo. Por eso que hay católicos de tantas diversas razas, tantas diversas razas. Los encontramos en América Latina, en Oceanía, en todas partes del mundo hay católicos y somos muy distintos porque hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Nunca se olviden que no hay nada más propio de la catolicidad que decir: Jesucristo me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Nuestro valor es la sangre de Cristo. Esa es nuestra dignidad. Dios nos salva con su propia sangre. Él ha elegido a este pueblo sacerdotal. En segundo lugar, se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino que por un nacimiento espiritual. Porque nosotros, cuando nacemos en Chile, damos certificado, van al registro civil chileno. Si nacimos en otro lugar, somos de ese otro lugar. Si nuestra mamá es de tal ascendencia, somos hijos, todo depende de las leyes. Pero acá es distinto. Aquí hemos nacido por el Espíritu. Hemos nacido de arriba. En segundo lugar, nuestro jefe, nuestra cabeza, no es un ser humano común y corriente. Nuestra cabeza es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el ungido, el Mesías, porque la misma unción del Espíritu Santo fluye desde la cabeza al cuerpo. Nosotros bebemos de su sangre. Nosotros compartimos el Espíritu Santo que se derrama en nosotros, que nos permite decir que somos templos del Espíritu Santo. Está preguntando si la soltería no es una vocación. Evidentemente que una persona puede no casarse, puede no ser sacerdote y es una consagración absoluta. Por ejemplo, las religiosas, las consagradas, absolutamente sí. Pero yo, en vez de usar la soltería, usaría la vocación consagrada para la obra de la iglesia. Y también podría pasar que alguien tenga una vocación muy específica, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, del arte, y consagre su vida. Eso también puede pasar. Así que muy buena pregunta. Después, es un pueblo que tiene una identidad. Es un pueblo que tiene una identidad. Es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios
donde el Espíritu Santo habita con nosotros. Por eso que los seres humanos, el signo eminente de nuestra dignidad es la libertad, y por eso que los seres humanos son personas y no son cosas. Y nos distanciamos infinitamente de las cosas justamente en virtud que tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros. El pueblo de Dios tiene una ley, pero no es la ley como la entendemos acá, el Código Civil, el Código Penal, la Constitución, no, es el mandamiento del amor. Es decir, nuestra ley es amar como el mismo Cristo mismo nos amó, es una ley nueva del Espíritu Santo. Por eso que es tan importante que nosotros seamos buenos católicos, que seamos buenos cristianos. Porque las leyes son el mínimo. Nosotros superamos eso. Vivimos la ley del amor. La ley dice no robar, excelente, nosotros también decimos no robar. Pero ese no robar está inspirado en proteger el bien de los demás. La ley dice no matar, nosotros también decimos no matar, pero nuestro no matar está inspirado en, este no matar está inspirado en el valor de la vida humana. Entonces la misión, tenemos una misión que es ser sal de la tierra y luz del mundo, y tenemos un destino final que es justamente nuestro destino final es estar junto a Dios. Esa es nuestra vocación. Con esto espero que hayan podido comprender relativamente cómo se arma la Iglesia Católica, esta estructura en torno a Jesucristo como cabeza y esta orgánica que es la Iglesia, que se manifiesta como pueblo de Dios, que vive según los sacramentos, que los alimentan, y que también tienen por cabeza a los sucesores de Pedro. Yo quisiera leerles algo aquí muy hermoso del Papa Francisco que dice lo siguiente. Nosotros estamos aquí mendigando la misericordia del Padre, pidiendo perdón. La iglesia es siempre iglesia de los pobres en espíritu, de los pecadores en busca de perdón. Esa es la iglesia. Y no solo la iglesia de los justos y de los santos, más aún de los justos y los santos, que se reconocen pobres y pecadores. Me parece que ahí hay una clave muy importante porque el Señor nos ha rescatado con su sangre y estamos llamados a una vida nueva. Ahora, ¿por qué yo soy católico? Bueno, fui bautizado el día siguiente de mi nacimiento. Yo nací el 10 de marzo del 57. Fui bautizado en la clínica el 11 de marzo, pero después de adulto he ido dando cuenta la importancia que tiene la fe para mí. En primer lugar, sé de dónde vengo. Es importante saber eso. He sido creado por Dios. Mis padres, personas muy valiosas, ya fallecidas, fueron de instrumento del designio de Dios para que yo naciera. No soy un número, no soy producto de la casualidad. Dios pensó en mí desde toda eternidad. Eso es muy importante. La obra creadora de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Eso me da alegría. En segundo lugar, sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que vivir el mandamiento del amor. Es decir, la pregunta ¿por qué debo hacer? Está vinculada a lo que decía el Padre Gustavo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y eso me marca una ruta. Y esa ruta se vive a través de los mandamientos. Y por eso que es tan importante que leamos el catecismo y que sepamos cuáles son los mandamientos. Porque no puede ser que una persona diga yo soy católica, pero que no honre a padre y madre. Hay que honrar al papá. Si el papá no está por distintas circunstancias, hay que honrar a la madre, hay que preocuparse de ellos, hay que vivir el mandamiento del amor. Esa es la fuente
de nuestra ética. Y a mí eso me hace mucho sentido. Las habilidades, los dones, las capacidades que yo tengo, las pongo al servicio de los demás. Esa es la ética cristiana. Trabajar por un mundo mejor. San Ignacio dice, Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te voy a mostrar mi fe. Eso es muy hermoso, muy hermoso. Y en tercer lugar, creer en la vida eterna. Imagínense qué terrible sería pensar en nuestro papá, que se murió nuestra mamá, acá habrán personas que se les murió un hijo, la cosa más dramática que le puede pasar a un ser humano, a otra persona se le murió el esposo, la esposa, son dramas terribles, terribles. Qué distinto es pensar que esa persona está junto a Dios a pensar que termina en la nada. Esa experiencia de estar junto a Dios, estar junto a Dios, es algo que le hace mucho sentido a mi vida. Estoy envejeciendo, todos estamos envejeciendo, es un camino que no tiene vuelta atrás, el envejecimiento, todos vamos a morir. Eso de todas formas, pero la muerte no es una fatalidad. La muerte es el paso para llegar a estar junto a Dios. ¿Cómo no va a ser lindo las personas que queremos, no han hecho sufrir tanto su muerte, saber que están junto a Dios? Y eso solamente lo da la Iglesia Católica. Un católico está llamado a vivir confiado en la providencia divina, saber quiénes somos, saber hacia qué tenemos que hacer y sabemos hacia dónde vamos. Eso es lo que yo les quería entregar hoy día humildemente y vamos a seguir en este camino de reflexión cada 15 días, un mes, algún día rezaremos el rosario como lo hemos hecho, abordar algún tema de relevancia como lo hicimos con la eutanasia y el aborto y por supuesto que ustedes pueden escribir a Iglesia Concepción, estamos en todas las redes y decir, ¿sabe? Me parece que este tema es importante. Muchas gracias. A la Iglesia de Santiago. Agradecemos a Iglesia, Monseñor ¿qué dije, perdón? de Concepción. Ah, es que vengo recién llegando, no, Iglesia Santiago, Iglesia Santiago, ya. Pero bueno, el corazón está dividido todavía, pero eso se entiende. 13 Lo años comprendemos. Concepción, ya. Iglesia Bueno, Santiago. agradecemos a Monseñor el haber compartido su reflexión sobre qué significa ser católico y como habíamos mencionado anteriormente, Monseñor ahora nos dará las respuestas que ustedes tanto esperaban sobre las preguntas que nos han ido compartiendo a través de las redes sociales. Una de ellas, Monseñor, es, ¿usted cree que los católicos han cambiado en los últimos años? ¿Hay alguna diferencia entre el católico actual y el de hace 10 años? No, yo pienso que no. Yo pienso que en Chile en general, se han enquistado dos cosas que son complejas. En primer lugar, el católico a mi manera. El católico a mi manera, la verdad que no resulta, no es la mejor manera de ser católico, pero también entiendo que muchas personas son católicas a su manera porque tienen dificultades de vivir plenamente la iglesia. Y en ese sentido es un camino que hay que hacer. O sea, yo digo, es algo, es un inicio, y poco a poco vamos a ir avanzando en ese camino con esas personas. Pero eso ha existido siempre, hay un católico tibio, un católico indiferente, pero son caminos de Dios para cada uno y yo no lo juzgo, sino que yo lo acojo y les digo, vamos caminando todos juntos porque también a mí me podría pasar exactamente lo mismo. Así que no tengo problema con eso. Después hay otro católico que no cree que requiera de la vida sacramental. Eso es muy complicado. Porque imagínate que si uno no come, adelgaza y se muere, también la vida espiritual se va muriendo. Y creo que en eso nosotros tenemos que ser mucho más co coherente y consciente y tenemos que invitar a las personas a que vayan a misa, que participen de la vida sacramental,
que recen. Es muy importante la oración. Todos tienen una Biblia en su casa, hoy día lo pueden encontrar por internet, y creo que eso nos va alimentando la fe y sobre todo hacer los discernimientos espirituales. Yo creo que un problema que podemos tener, yo también me incluyo en ello, que podemos ser muy superficiales, y creo que nos hace muy bien mirar a los santos. Por ejemplo, aquí tenemos un santo, el Padre Hurtado, por ejemplo, un hombre extraordinario, extraordinario. Él dio su vida, abogado, él dio su vida absolutamente por la causa del Evangelio a través del servicio a los pobres. Mi sueño es que cada católico tenga una obra social, que cada católico esté involucrado. Puede ser con la anciana que está enferma, que está postrada, puede ser un voluntariado en tal lugar, puede ser la preocupación por un joven que tiene dificultades para estudiar y no tiene dinero para clases particulares. Es decir, nosotros podemos desde la fe hacer una red maravillosa de solidaridad, que sin lugar a dudas que eso es el influjo de Dios, y creo que en eso es mucho más lo que podemos hacer, mucho más lo que podemos hacer. Y también animar a los jóvenes a decirles que tengan esperanza. La promesa de Jesucristo que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, esa promesa vale. Por lo tanto, no tengamos miedo de emprender grandes proyectos, de emprender grandes proyectos. Ahora tenemos otra pregunta que es, bueno, en parte de lo que usted estaba comentando anteriormente. Nos preguntan si es importante formar parte de una comunidad para ser católico o solo basta que vayamos a misa. ¿Debemos involucrarnos más en nuestras parroquias y movimientos? A ver, cuando una persona va a misa todos los domingos, ya está participando de una comunidad. Eso es evidente. Porque se hace uno con los demás en la palabra de Dios, se hace uno en los demás en la comunión, es decir, ya está participando de una comunidad. Y además, un buen católico, por lo tanto, eso ya es un inicio. Y algunos tendrán un carisma particular que encontrarán en tal movimiento apostólico, en tal parte, encontrarán un especial modo de vincularse con Jesucristo, porque todos los movimientos, toda la vida parroquial está orientada a Jesucristo. Esta misma charla, conferencia, reflexión, como quieran llamarla, está orientada a que las personas conozcan a Cristo. Por lo tanto, eso es importante. Pero también hay que decir algo. La primera obligación de un católico, además de alimentarse del cuerpo y la sangre de Jesucristo, de la palabra de Dios, es su familia. Es decir, sería muy contradictorio que una persona, por ejemplo, esté todo el día en la parroquia, esté todo el día en el movimiento, esté todo el día haciendo cosas y deje a la familia abandonada y que los niños se sientan solos. O sea, ellos forman parte de la iglesia y alimentan la iglesia doméstica, que es la familia. Y creo que hoy día eso va a ser muy importante porque los jóvenes, como está más que demostrado, se sienten solos. Eso está estudiado y creo que ahí los padres pueden ayudar y la parroquia es un muy buen lugar para sentirse acompañado. Yo creo que nosotros estamos en este momento, en un momento bien delicado, en el sentido que la soledad se está presentando como un gran lugar de soledad y sin lugar a duda que las parroquias pueden ser lugares de comunidad muy importante, que no solamente se juntan cuando hay funerales, porque también es otra cosa. Hay un católico que cree que la parroquia es un supermercado para ir a buscar los sacramentos. Y el Papa lo hizo. Dijo eso. Hacen una vida totalmente fuera del Evangelio, qué sé yo, pero cuando necesitan la iglesia, un sacramento van. Eso es pobre. Y ahí, perdónenme que haga referencia a mi familia, pero mi mamá, por ejemplo, siempre, siempre decía, pero niñito, esta casa no es una pensión. Es decir, ir a la pensión significa que uno llega, come y se va.
llega a dormir y se va. Mi mamá decía, esto en una pensión, esto es una casa, una familia. Y mi papá decía, oye, cuando se enojaba, decía, ustedes lo único que quieren, lo único que me piden es plata. Entonces, eso es complicado. Y yo ahora que estoy viejo, siento un poco la misma experiencia, que la gente me llama cuando me necesita, cuando necesita la iglesia, pero es mucho menos su actitud propositiva de colaborar en la tarea evangelizadora. A propósito, me acordé de lo que acabo de decir, que tiene, puede ser un poco anecdótico, pero tiene mucha profundidad. García Márquez decía, los seres humanos nos empezamos a poner viejos cuando hacemos las mismas cosas que le criticábamos a nuestros padres. Entonces, mi papá nos criticaba que la casa era una pensión, nosotros para lo único que lo queríamos era para pedirle plata. Y sucede que yo me estoy quejando ahora lo mismo, que la gente va a la iglesia cuando necesita algo, pero no es capaz de vincularse con su párroco, con la comunidad. Y son lugares muy hermosos, donde hay una vida muy hermosa, muy sana. Así que yo les recomiendo, y los movimientos también, tenemos que decir, todos los movimientos son espacios muy hermosos para encontrarse con Jesucristo y crecer en la fe. Estamos todos creciendo en la fe. El que diga que está listo, la verdad que no tiene mucho que hacer. Aquí dice, el Señor dice que nos salvaremos por la bienaventuranza, sin lugar a duda que es un camino. Alguien hizo un comentario ahí, que qué opinaba yo de la discusión de Carlos Peña con Ignacio Walker. Pero la verdad que a mí no me corresponde decir eso. A mí me corresponde iluminar a los católicos para que cada uno haga un discernimiento en conciencia. Eso es lo más importante, formar la conciencia con la palabra de Dios, con el magisterio, formar la conciencia en la oración, pero yo no voy a ser comentarista de un diálogo que me parece muy interesante, muy fecundo y que nos ayuda a todos a algo que tanto necesitamos, que es pensar, reflexionar en este tiempo. Muchas gracias. Le damos cierre a esta jornada que nos deja bastante luces en lo que significa que ser católico y nos quedamos con eso. Le agradecemos su permanencia. Vamos a dar una bendición virtual que Dios se encargará de hacérsela llegar a cada uno de ustedes. Que el Señor vaya delante nuestro para mostrarnos el rostro de Jesucristo. Detrás nuestro para protegernos de todo mal y al lado nuestro para acompañarnos en nuestra vida. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Chao. Gracias.